Hola, hola, ¿se escucha bien? Hola, hola. Hola. Creo que se me escucha bien. Bienvenidos a todos los que estáis ya aquí en directo. Daros las gracias por por estar aquí. Ya sabéis que este es el especial 100.000 suscriptores que nos ha caído en Semana Santa además y que bueno, no, es, no hay mejor época del año, ¿no?, para hacer un directo. Eh, evidentemente tenía que caer las torrijas. Eh, no sé si se me está escuchando bien, si se ve todo bien. Espero que sí. decirme cositas, por favor, antes de seguir, para no liarla. Voy a verificarlo yo aquí en el, en el, teléfono. ¿En el, en el teléfono. Sí, yo creo que se escucha bien. Vale. Bueno, eh, deciros cómo voy a montar un poquito el directo. Vamos a tener no solo esta cámara, porque evidentemente no puedo grabar con el laptop todo lo de la receta, sería imposible. Y nos vamos a ayudar de alguna camarita más que tengo por ahí, que la tengo a mi izquierda, va a aparecer, espera que me muevo. Aquí, a mi izquierda, y que vamos a poder ir intercalando, ¿vale? De esta manera podemos hacer la, la receta, pues, pues mucho mejor. Vale, ya os leo por ahí. Hola, recetubero, esto perfecto, Pablo. Eh, Guadalupe Jiménez sin problema, vale. Todo bien, se escucha bien, vale, fenomenal. Bueno, pues eh, vamos a, a empezar, prácticamente. Así que nada, vamos a empezar explicando un poquito el tema de la leche, vale. Para todas estas recetas de torrijas, pues hola Naomi, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, para todas estas recetas que llevan base de leche, yo siempre digo en mis vídeos que utilicéis eh, la leche entera, ¿vale? Siempre. Nunca utilicéis leche semidesnatada, ni desnatada, ni estas historias, porque lo único que estáis haciendo es restar a la. Estoy intentando tapar la marca. Estáis eh, restando a grasa a la leche y lo que es el sabor. Entonces estáis matando la receta, ¿vale? Y si podéis utilizar. Leche fresca, pues vamos. Mejor que mejor, ¿vale? ¿Qué me vais poniendo por ahí? Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más partes de como vamos a aromatizar la leche y vamos a utilizar por los típicos aromáticos que tengo aquí, pero aquí podemos jugar un poquito con muchas cosas, ¿vale? Yo le voy a poner solo limón, canela que se ve por aquí y el ingrediente que ya sabéis que me mola mucho, el anís estrellado, que muchos de vosotros me preguntáis, "¿Dónde encuentras el anís estrellado que no lo encuentro en herbolarios, ¿vale? En herbolarios lo encontráis fácilmente. Yo lo compré en Hipercor, ¿vale? No me gusta la publicidad, pero bueno. Eh, en Hipercor lo lo compré, así que si alguno está interesado, pues ahí lo tenéis. Y otra cosa que me gusta ponerle a las torrijas a la leche es azúcar, un poquito de azúcar, ¿vale? Porque si no, considero que quedan por dentro muy sosas, ¿vale? Pero esto es opcional. Si no, no se lo queréis poner, porque queréis que quedan más calóricas o porque tienen mucho azúcar, pues no, se las pongáis. Bien, y tú, me encanta tu canal. Muchas gracias, Manuel. Pues aquí estamos disfrutando un ratito en directo. Espero que te guste cómo va la cosa. Luego, más cosas que le podemos poner a la leche y los aromáticos. Podemos jugar con un montón de cosas. A ver, podemos jugar... Con eh, ser creativos, podemos poner cardamomo, que tiene un toque así cítrico. Podemos ponerle romero, tomillo. Hace años hice yo unas torrijas de al romero que quedaron brutales. Luego, acompañadas con mil de romero. Y vamos, la leche. Así que, en ese aspecto, podéis eh, poner lo que vosotros eh, creáis. Aparte de los aromáticos habituales. También le podéis poner naranja, que no la he mencionado. Pero bueno, a mí no me va mucho. Pero al que le guste, que la ponga, que no hay problema. ¿Vale? Así que, nada, yo he hecho un poquito de trampa ya para no tenernos aquí esperando. Y ya tengo aquí la leche aromatizada que la he aromatizado antes. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que lo veáis, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ponernos manos a la obra. Ya. Jolín, tengo aquí montada una en la cocina que, que alucinas. Lo primero, más importante, siempre que vamos a currar, a trabajar con una tablita. Que la tengo aquí, web. Siempre, siempre, siempre asegurarla. ¿Cómo la aseguramos? Para que no se nos mueva, para que no nos cortemos, para que no nos hagamos pupa. Pues con un papel, con una valleta, una servilleta, lo que queráis, la mojamos. Mira, fácil, fácil. Esto no lo, no lo digo tampoco en mis vídeos, pero siempre, siempre lo tengo así. Ponemos así la, la servilletita encima de la tabla y se mueve, porque se va a mover, pero se mueve menos, le cuesta más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Que pongo aquí esto por aquí para leeros el chat que no sé si me estáis diciendo cosas o no me estáis diciendo cosas vosotros si tenéis alguna duda preguntar que no hay ningún problema tengo aquí un monda patatas un pelapatatas podéis utilizar un cuchillo lo que queráis pero muy importante la cortecita de limón que vamos a sacar ahora eh, solo necesitamos la cáscara vale solo la cáscara así que a, vamos a ir cortando vamos a ir cortando y siempre se nos puede quedar un poquito de blanco voy a ponerme la, la cámara aquí, que me vais a ver mejor. Ahí. Siempre eh, vais a poder llevar un poquito de blanco. Mira, en este caso no, está saliendo solo la corteza. Pero si, por ejemplo, estáis cortando con una puntilla y veis que si os va mucho blanco, no os preocupéis, no pasa nada. Luego, con la misma puntilla, con el mismo cuchillo, vais raspando la piel, ahora os digo cómo. Y no hay ningún problema, vamos. Pero siempre que hagáis, yo que sé, una historia de estas de aromatizar. Pues no, no dejéis la parte blanca. Os tiene que quedar así, ¿veis? Aquí tiene un toquecillo, lo voy a quitar. Que no me gusta. Fuera con él. ¿Veis? Tiene que quedar así. Sin, muy, sin la parte blanca. Y si veis que os queda algo, pues con el mismo cuchillo raspáis. Y se va, ¿vale? Así que eso, a ver qué me vais poniendo por ahí. Sí que pensé a veces la estrella anís, pero me dio miedo de que diera demasiado sabor y se comiera la canela. No da tanto sabor como, como queréis, da un toque. Hombre, si le metes mucha... Mucho anís, pues sí, vas a ver solo anís. Pero nada, un poquitín y vamos, va fenomenal. Así que nada, mira, vamos a echar la leche ya, que la tengo ya pesada. Aquí hay un, un litro, ¿vale? Aquí hay un litrillo solo. Así que lo he hecho ya aquí, voy a poner la cámara para que lo veáis en la... Me voy a contratar a un realizador, eh, para hacer estas cosas, porque madre mía, esto del directo tiene su aquel, eh. Vamos a ver, ahí yo creo que lo veis bien, ¿no? Sí, yo creo que lo veis bien, ahí bien. Bueno, pues echamos todo el litro de leche, zasca trasca. Para adentro Voy a tener torrijas para todo el verano, <laughs> con dos litros de leche que me van a salir, ya veis. Y ahora, pues corteza de limón. La canela y las tretanis. Y lo que vosotros queráis, ¿eh? Le damos caña. Y ahora a esperar. Cuidado con la leche, que ya sabéis, la leche que es un poco traicionera. Ah, mira, me faltaba el azúcar, que se me olvida. Que os lo he dicho y no lo he puesto adentro. Digo, que tengáis cuidado con la leche, que es muy traicionera. Que nos ponemos a hacer otras cosas. En plan, vamos a. Voy a ir cortando algo, voy a ir adelantando algo. Y de repente toda la leche bimba se sale para afuera, te monta una en la cocina que, que, que alucina, se a limpiar todo. Es como el ajo, el ajo le pasa igual, el ajo lo dejas picadito, te lo pones en la sartén, lo estás haciendo y de repente cuando te vuelves dices, ¡hola! Todo negro, quemado. Pues esto es igual, así que cuida, cuidadito con la leche. Yo lo que sí que hago es, como lleva azúcar, para que no se me pegue al fondo, ¿vale? Lo remuevo un poquito, porque si no. Como ha caído abajo del todo el azúcar y la placa da muy en la base de la cazuela, pues se puede enganchar la leche. Así que yo remuevo un poquito, ¿vale? Para que no se enganche y para que esté todo guay. No sé cuántos somos. A ver, eh, Jesús, dices: Lástima que no tenga tiempo de verte en vivo. Al otro. Pero al otro rato lo veo, saludos. No pasa nada, Jesús va a quedar aquí en el canal, así que lo puedes consultar cuando quieras. Paco Fernández, ovni, ¿qué ovni? No entiendo eso. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, preguntar que no, no hay problema. Vamos, esta receta sencillota, sencillota, ¿eh? Mira, ahora mientras va cogiendo la leche de temperatura, que esto nos va a llevar cinco minutillos o así, os voy a decir el pan, ¿vale? El pan que voy a utilizar, voy a cambiar la, la cámara. Eh, vamos a poner esta. Voy a hacer una chapatita. A ver si la enfoco bien, que no, me, no con tantas estrellas de aquí no, 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 no cuadro. Una chapata. Puedes utilizar chapata, barra, lo que te dé la gana, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo pan del día anterior. ¿Para qué? Para que la amiga coja mejor y para que la rebanada de pan no se desmangue, porque si no se desmonta y luego pues es más complicado la, la torrija. ¿Qué de otras cosas podemos utilizar? Pues eh, la típica envase que ya vienen las torrijas cortadas, que ahí ya, ya sabes cómo va el tema, es comprarlo y llevas a casa, aunque yo no lo recomiendo. Yo siempre prefiero barra de pan, si es mejor de panadería que sepas que hace el pan bien, o pan de pueblo que sabes que lo hacen bien, mucho mejor, porque al final la torrija es una receta tradicional y tienes que tener buena materia prima. Lo que he dicho, leche de entera fresca. Buen pan. Y luego, pues ponerle lo mejor que son las manitas de cada uno. El amor que le pongas. ¿Y qué otra cosa podemos ponerle? ¿Qué otra cosa podemos ponerle? El brioche. El pan de leche. Pero no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy, muy complicado de trabajar el pan de leche. Es muy blandito. Se empapa demasiado. No me, no me va. Pero que sepáis que lo usan mucho. Eh, a la placa. Que la he tocado sin querer. Eh, que sepáis que muchos restaurantes lo usan. Y que queda muy bien. Pero claro, hay que tener cuidado, hay que tener mano con ello, ¿vale? El contraste que queda de, del brioche, calentito, rebozado, con el, la leche aromatizada, todo, queda de maravilla, de verdad. Si un día tenéis ganas, lo probáis. Mm... Nunca las hice, las probaré. ¿De dónde eres, Jesús Josu? Porque si no las has probado, es que no eres de España. Eres de fuera, seguro. Eh, Naomi, creo que me está gustando el directo. Pues claro que sí, Jolín. Estamos aquí de maravilla, todos juntos. Nati Manzaneque, que quiero pronunciarlo bien. Mañana quiero hacer torrijas, tengo ganas de comer. <laughs> pues mañana dale caña, te pones el directo offline y le das caña. Hombre, está aquí mi colega de cocinero diario, eh, que también tiene canal, es compañero. Si no lo conocéis, después del directo, ahora no, porque si os vais del directo me fastidéis a mí, pero luego os vais todos y suscribís a, a, a su canal. Eso te iba a decir, que el pan de leche se deshace. Sí, claro, es que el pan de leche es complicado de trabajar, pero, pero va de maravilla. Guadalupe Jiménez, estoy contigo mejor eh, el pan de siempre asentado. Vamos, muy bien, da gusto oírte lo bien que te explicas. Muchas gracias. <laughs> Hola, eh, serpiente sureña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí yo empiezo a escuchar la leche que está ahí, trisqui, trisqui. Así que voy a darle otro meneo, ¿vale? Para que, ya os digo, no se enganche. Y luego, pues no sé, os tendré que invitar a Torrijas porque con este de aquí y con este de acá voy a salir Torrijas para, vamos, para dos fines de semana. De Semana Santa. Tengo que hacer dos, dos Semanas Santas. Me da pena que no tengo todos los ingredientes para prepararlo. Bueno, no pasa nada porque, ya, ya os digo, son ingredientes fáciles. Voy a, va a quedar el directo subido y lo podéis consultar cuando queráis. No sé cuántos somos en directo. ¿Cuántos estamos en directo? No me estáis diciendo. No sé cuántos somos. Yo voy a probar este año echando un poco de maicena a ver qué tal resulta. Pues con la maicena, lo, lo único que te va a pasar es que se te va, se te va a, a espesar mucho la leche. Yo no lo he probado nunca, pero bueno. Todos probar, en la cocina todos probar. Esto es un poco alquimia, esto. Ya sabéis, mezclar ingredientes y luego rico, rico. Bueno, ya está humeando la leche. Voy a poner. Somos 39 personas, mira que bien. Bueno, te veo luego el vídeo completo. Vale, tío, que te vaya muy bien. Luego nos vemos. 39 espectadores. Muy bien. Unos cuantos, bastantes. Me mola, me mola, me mola. Pues eh, la idea de esto de los directos me gusta bastante. Así que si, si os mola el rollo, si os gusta, yo encantado de la vida. Aquí con vosotros, pasando el ratillo que haya que pasar, haciendo recetas. Y, y lo bueno de esto es que aportáis también vosotros a, al directo, ¿no? Estáis aquí. Me dais vuestros consejos, vuestras ideas, cómo os gustan hacer las cosas. Y de todos aprendemos. Todos aprendemos de todos. Esto es así. Voy a cambiar a poner el plano este en grande. Para que veáis bien la leche, cómo va humeando. A mí me gusta dejarla hervir un poquito, ¿vale? O sea, que rompa a hervir y aguantarla un minutín. Y ya luego la retiro. Así como que me gusta más. No sé por qué. Así lo tengo subido de... Hace dos años que subí esta receta al canal Creo Y, y así lo hago siempre A ver qué más viene diciendo Somos 42, jolín Imaginaos aquí 42 personas en la cocina No entraríamos, que tengo la cocina muy pequeña Tulasaña lasaña bolón No sé qué te refieres con tulasaña lasaña bolón Saludos desde El Salvador Y me encanta hacer tu receta Bendiciones a todos Pues un saludo, Pilar Jolín desde El Salvador, vaya tela eh, no sé qué receta te referirás, porque tengo 200 y pico vídeos subidos. Supongo que será la, la del salmón, que ha tenido un éxito de alucinar. Dos millones de visitas, Va, vaya, casi. Tu lasaña boloñesa está de muerte. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Hace mucho que no la preparo, eh. Tengo que volver a preparar esa, esa lasaña y darle zapatilla, porque sí, está muy rica, sí, sí. Supongo que será la, la, lo que, la receta que decía Pilar, la del salmón, que, jolín. Se ha puesto viral, viral. A ver qué más me vais comentando Hola desde Mallorca, el domingo las haré Pues muchas, muchas gracias Laura Carabeños Cañaver... Jolín, que es que no sé leer Veo muy mal de cerca y necesito las gafas No me las he puesto Cañaveras, un saludo para ti también Un besazo ¡Mua! Todavía no he probado ninguna receta tuya Pues Naomi, tienes que meterte ahí en la cocina Ya a darle caña Y... Y empezar ya a, a darle ahí A las recetas porque poquito a poco vas aprendiendo, vas aprendiendo y luego te salen solas. A la lásería también me apunto. <laughs> bueno, bueno, a ir dándome ideas para algún directito más de cocina. Ya que he montado todo este tinglao con las cámaras, con las historias y con el, con el programa este de vídeo. Que la verdad que ayer estuve toda la noche peleándome con él porque no quería insertar el chat para que se viera, lo pudiera leer yo, interactuar con vosotros y me costó bastante, bastante, me costó. ¿eh? Así que ir dando ideas que podemos hacer muchas cosas juntos. Muchas gracias Manuel, ahí, echándome un capote Manuel, tienes muy buenas recetas, gracias. <laughs> hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Hay mucha competencia y muchos canales buenos de cocina en YouTube. ¿eh? Tengo buenos compañeros por ahí que lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Bueno, a ver si rompe a hervir esto, lo voy a dejar sin remover un poco y seguimos con la receta. Por eso no me quería yo entretener mucho con, con el tema de la leche, que sabía que nos iba a dar guerra y sabía que íbamos a estar aquí un rato entretenidos. Vale, voy a quitar esto por aquí, lo voy a tirar a la basura, para que no nos moleste. Y nada, vamos a esperar a ver si quiere la leche hervir o no quiere hervir. Aquí tengo la barrita de pan, la voy a poner ya por aquí, para tener la mano. A mí me gustaría hacer los directos en otra plataforma, pero considero que a lo mejor allí no somos gente suficiente, porque es más fácil para mí. Eh, interactuáis mucho más vosotros con las alertas, pero bueno, si las hacemos aquí tampoco pasa nada. Joana Buceski, eres muy guapo, muchas gracias. <laughs> yo no me considero muy guapo, yo me considero un montón, pero muchas gracias. <laughs> gracias por el piropo. A ver, ¿qué más me decís por ahí? No tenéis ninguna duda, sois, sois muy listicos todos aquí, o sea, os, os habéis visto toda la receta de pe a pa, ¿eh? No tenéis dudas ninguna. ¿O algún aporte? Que os, que os, eh, ¿Cómo os gustan a vosotros las torrijas? Eh, ¿Con miel, rebozadas con azúcar y, y canela? ¿Cuál es lo que más os gusta? Yo, la verdad que tengo que decir que en mi casa se han comido siempre con miel. Siempre, mira, ya está empezando a hervir. Ya está empezando a hervir. Entonces la leche ya nos no la va a liar, mira, mira, mira. Si os pasa esto algún día... De que empieza a subir, mirad cómo empieza a subir. Si os pasa que os dais la vuelta y la veis hasta arriba la leche, mira retiráis, sopláis, y enseguida ella se baja, ¿vale? Voy a bajar el fuego. Voy a bajar el fuego para que hierva un minutín. Vale, ahí vamos a ir viendo un minutillo, un poquito. Y tapamos y a reposar. Muy dulces. A ver, que tengo que estar atento del chat de, de esto, que se me vaya otra vez. Sí, unos supliditos. Y ya está. A ver, que me estoy perdiendo comentarios. ¿Y el Pestiño, cómo lo ves? De hacerlos. El Pestiño no lo he hecho nunca. Bueno, sí que lo he hecho, miento. Sí que lo he hecho, pero hace muchos años. Tendría que revisar la receta y ver un poquito cómo va el tema. Pero sí que es un otro, otro postre de, de esta época del año. Que la verdad que está tan genial. A mí con azúcar y canela están de muerte. Sí, sí, están genial, la verdad. En mi casa siempre bañadas en almíbar. Que también lleva canela y piel de limón. Así no las he comido nunca, fíjate. Con el almíbar, pero sé que se hace, sé que se hace. Voy a apagar el fuego ya. Tapo. Y ya está. Y como esto es la magia de, del directo, pues. Pues ya lo tengo hecho. <laughs> ya tengo aquí la, la leche preparada. Que ahora lo que tocaría hacer. Vale. Sería eh, quitarle los aromáticos. A ver si encuentro una pinza que tengo por ahí que no la he dejado preparada. Y si no, bueno, pues con una espumadera lo podemos hacer, ¿eh? Con esta espumadera que he cogido, lo podemos hacer. mira sacamos el anís. Porque esto ya ha hecho su trabajo. Y ya no lo necesitamos para nada. Está la cáscara de limón y la canela. No sé si quedará alguna más. No sé si aquí metí una canela o dos. Mira, metí una. Bueno pues una canela solo. Ya está. Hala, la leche esta ya la tenemos lista para 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 más tarde. Vamos a cortar el pan. Así que os muevo la cámara otra vez. Voy a quitar cositas por aquí, telares, en la cocina siempre ordenaos, ¿vale? Que si no luego empezamos a acumular telares, telares y telares y... y ya uno no sabe dónde meterse. A ver, yo creo que ahí se ve bien. Sí. Vale. Y a quitar este cable que está por medio, fuera cable. Mira, vamos a coger un cuchillo de sierra que tenía yo preparado, que efectivamente está aquí. Pan siempre cuchillo de sierra para no desafilar los cuchillos, que los cuchillos si no se estropean. Dos maneras de, de cortarlo. Lo puedes cortar recto o en perpendicular. Depende del tamaño que quieras, del grosor que quieras de torreja. Yo hoy lo voy a cortar recto, porque quiero que sean dos bocaditos, nada más. Entonces, voy a quitar el culete, que no lo quiero para nada. Y siempre marco igual. En este caso, voy a marcar dos dedos. Marco, pongo el cuchillo y corto torrija, que saldría más o menos de este porte. ¿Vale? Gordita. No va a salir va a salir achatada, pero gordita, ¿vale? Marco otra vez dos dedos para que siempre salgan igual. Y voy a cortar, no sé, la receta que os he dado es para 12 raciones, o sea, 12 torrijas, pero no sé cuántas van a salir de aquí, no lo tengo calculado, la verdad. Yo creo que sí que van a salir. Aunque no sé si haré todas, ¿vale? Porque el tema de fritura me, me da un poco de pánico con toda la tecnología que tengo aquí montada en, en la cocina. Que si el portátil, que si el ordenador por allí, que si una cámara por allá, que si los focos. Voy a quitar los, el pan que no me estáis viendo cortar. Ahí, ¿cuántas van? 7. 8. Me va a tener que poner un set de grabación ahí en, en un local o algo para hacer estas cosas porque si no, 9. Mira, van a salir. Sí que lo tenía yo bien calculado. Yo creo que van a ser unas 12. Van 10, 11 y 12. Y, y me va a sobrar otro culo. ¿Vale? Que si por ejemplo quisieras cortarlas, no sé si me va a salir una, sí que os quería haber enseñado el corte de una en, al bies, pues cortarías así, ¿vale? Y te quedaría más larga, ¿vale? Voy a cortar esto, no va a quedar bien, porque es el culo, pero te quedaría de esa forma, ¿ves? Más alargadas, más alargaditas, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos el pan, esto lo, lo voy a retirar, lo voy a dejar por ahí, que el pan nos podemos hacer luego un pan rayado o, o cualquier historia voy a leeros un poquito a ver qué decís que me he perdido mucho en mi casa siempre me ha vale, eso ya lo he leído pues una lasaña estaría bien pues cada mes... maestrío tiene su librillo claro que sí eso es verdad de verdad que me está gustando las torrijas pero lo único que quiero ver es el resultado bueno poco a poco se hacen muy rápido así que no vamos a tardar nada con azúcar y canela que luego crea su propio almíbar eso también es cierto porque tú las haces quedan rebozaditas con la mie... con la azúcar y la canela y luego poco a poco ellas se van ahí disolviendo el azúcar y la canela y hace una almíbar riquísimo pídele al vecino un cacho de su cocina <laughs> pues no me vendría mal no no te creas que no bueno voy a quitar la tabla voy a colocar el pan para que no se nos caiga por aquí fuera fuera la tabla y dejarlo por aquí quieto parado que esta la gusta pitar mucho a la, a la placa vamos a limpiar lo que os digo siempre siempre que terminamos algo Limpiamos. Y así tenemos orden. ¿Vale? Que si no, luego esto se nos pone Cristo de la leche. Vale, vamos a ver. Ahora. Vamos a ver si os centro esto bien. A ver si lo pongo bien. Ahí yo creo que se ve bien, ¿no? La, la bandeja. Bueno, pues ahora esto es sencillo. Vamos a ir colocando el pan que tenemos cortadito. Vamos a ver si nos entran todas. Lo vamos a intentar. Así, poco a poco, pumba, pumba. Entran cinco. Bueno, nos van a entrar diez, nos van a sobrar dos. Si nos sobran, podemos utilizar otra bandeja de horno, ¿vale? No hay problema. O bueno, no, a lo mejor sí que nos entran todas. Sí, sí, sí que van a entrar todas. Mira, justo. Fenómeno. He contado yo mal, eran seis, no cinco. Así que mira, vamos, mejor imposible. No lo tenía hecho esto, no lo tenía calculado, ¿eh? Me está saliendo todo a pedir de boca. No os preocupéis. Que algo, algo ya mmm, saldrá mal. No os preocupéis, que esto del directo pues tiene su aquel. Y ahora, con la leche aromatizada, que la he puesto aquí un poquito también al calor del residual del fuego, que estará tibia, ¿vale? Lo ideal es que la, la leche esté tibia, no fría. No sé si lo, os lo he dicho, la leche que acabo de, de infusionar, la tenéis que dejar en torno a media hora, 40 minutos ahí con, el, con la tapadera puesta. Para que todos los sabores los coja la leche. Así que nada, voy añadiendo un poquito de leche a cada torrija. Y pumba. Bien bañadas, ¿eh? Aquí no hay que cortarse. Aquí no hay que cortarse. Porque si no, luego quedan secas por dentro. Y no nos interesa. Y ya veréis cómo el pan va chupando. Como una esponja. Vamos ahí. A mí me gusta dejarlas un poquito ahora, que reposen, siempre con, con la leche de base, tienen que tener base en, en la fuente, ya vais a ver cómo poco a poco va a ir absorbiendo. Y a mí lo que me gusta hacerlas es bañarlas por este lado, girarlas y bañarlas igual que las he bañado por el otro, para que estén bien, bien eh, empapadas, ¿vale? Vamos a ver qué me vais poniendo por ahí. Um... Que me pierdo, que me pierdo, que me pierdo. Grande, Paulín, eres el mejor. Muchas gracias, Javi. Tú sí que eres grande, guapo. <laughs> desde Colombia, saludos y aprendiendo. Muchas gracias, Javi. Otro Javi, mira, ahí tocallos en el chat. Un saludo para ti también desde España. Eh, Laura, en Mallorca no se comen torrijas en esta época del año, pero tengo familia madrileña, por eso las conozco, pero nunca las he hecho. Jolín, pues. Eh, no sabía yo que en Mallorca no se hacían torrijas, pero mira. Mmm, ya te la recomiendo muchísimo, es que es una cosa que yo todos los años no puede faltar. O sea, en casa de los padres, en mi casa, eh, torrija. O sea, esta época del año, mmm, de maravilla. Y, ¿Y en Mallorca qué se hace? Porque algo se hará. Si no se hacen torrijas, algo se hará seguro. No creo que estéis allí de Miranda. Eh, Naomi, ahora estoy almorzando mientras veo el directo. Genial. Zaira, eh, con un poquito de azúcar, que luego eso no se va de Michelin. <laughs> bueno, las torrijas... Michelin, vas a tener siempre. O sea, olvídate. Michelin siempre va a haber ahí. Pero bueno, te comes un par de torrijas y luego te das un paseo o te vas a correr y solucionado. A ver cómo va esto chupando. Poquito a poco. Esto hay que tener paciencia, ¿vale? Esto hay que tener paciencia. Las podemos ir tocando. Y si vemos que no han cogido suficiente, lo que voy a hacer. Como veo que no están chupando demasiado de primeras, pues lo que voy a hacer es darles la vuelta. Para que no las quede otra que absorber leche. Sí o sí. Vale. Vamos allá. Damos la vuelta. Casi con la mano mejor, ¿eh? La tengo limpia, ¿eh? Siempre, ya os digo, las manos limpias para cocina. Ah, vamos a dar la vuelta. Y vais a ver cómo la leche que ha quedado en el fondo va a caer para abajo. Otra vez. Y... Y tienen que quedar, ya os digo, bien, 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 bien empapadas. Porque si no, la torreja seca por dentro, no mola nada. No mola nada. Le va a costar un poquito más a este pan, porque estoy viendo que es un poco densote. Chupar, pero bueno, vais a ver cómo dándos la vuelta. Toda la leche que había en la base de, de la. de la bandeja Va a desaparecer como por arte de magia. Ya os lo digo yo. Mira, mira, mira. Mira cómo cuando he dado la vuelta a, la, a las torrijas, como ya la leche de abajo. Ya queda menos, ya queda menos. Y no, se, no os preocupéis que ahora le voy a poner más. Ahora le voy a poner más. ahora, alejop, ya está. Vamos a ver qué más me estáis poniendo por ahí. Carlos Nuño, hola, un saludo Carlos. Virgi MS, en Sevilla también se hacen con vino, deliciosas. Pues tampoco las he probado con vino. ¿Qué vino utilizáis para hacer las torrijas? Que no lo sé, será un vino dulce, supongo. Eh, AJ hey Artist, que la conozco, otro canal bueno, bueno del parabueno que tenéis que, que, que darle ahí eh, a suscribiros. Dice, espero que llegue alguna al otro lado de la rotonda. <laughs> seguro que sí, seguro que sí. Eh, aquí en Zaragoza no se les pone vino, al menos yo. Eh, Marisa Fernando, mmm, yo las hago todos los años. A, mí, a mi familia les encanta. Buah, es que la torreja no puede faltar. Bueno, ha venido un invitado a la cocina ¿eh? El invitado que tengo os lo voy a enseñar Mira, mira Que este, este no, lo, no os lo enseño en los vídeos Aunque en algún vídeo os lo he enseñado Pero... Mira, 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 mira Mira quién está aquí Mira quién está aquí Mira quién está aquí Este está a ver si le cae algo ya Mírale, mírale, mírale El tío Nelson El gato más guapo del mundo Y más golotón también Y como estoy todo el día aquí en la cocina Haciendo cositas Pues ya ves, él se lo pasa de maravilla Mm, a ver qué más me ponéis. Eh... Vamos, artista. Muchas gracias, David. Eh, ahora se hacen unas empanadas típicas de carne con guisantes y también unos dulces rellenos de mermelada, requesón, chocolate, etc. Rubiols, jolín, eso tiene una pinta de maravilla. Mándame, mándame eso que lo quiero probar. Madre mía, a esas torrijas te están quedando hermosas. Bueno, mira, ya como veis, no hay nada de leche. Cero leche, pues otra vez. A bañarlas. Y otra vez. Venga, pero con ganas, ¿eh? Y de, debería. Las 12 rebanadas estas. Deberían absorber toda la leche. Toda. Así que si es necesario. Las voy a dar otra vuelta. En la receta que tengo en el canal solo las di una vuelta. Pero si es necesario. Dos vueltas. Las voy a dar. Tienen que quedar bien empapadas. No le voy a echar mucho más. Por si acaso. Que tampoco quiero que me queden súper, súper blandas, ¿vale? Si quedan demasiado blandas, luego para... Para poder eh, manipularlas, que ya sabéis que las tenemos que rebozar. Pues va a ser un poco complicado. Pero bueno, yo, yo creo que no. Yo creo que van bien. Yo creo que van bien. Fijaos toda la leche, eh, Que ahora hay ahora en el. Que hay ahora en la bandeja, ¿eh? Un montonazo. Un montonazo. ah um... Esas torrijas las tengo que no las había leído. Anaís Camila García, un corazón, muchas gracias Anaís. Voy a ver un pelín de agua que me estoy quedando seco de tanto hablar, ¿eh? ¿Cuánto estamos ahora en directo? Seguimos siendo los mismos. Somos más, somos menos, seremos menos, porque la gente se aburre al final de mí y se van. ¡Ay! ¡Qué sed tenía! De tanto hablar. Mira, vamos a ir mientras tanto. Mientras va siguiendo la leche aquí y el pan. Chupando, chupando. Voy a. A cascar los huevillos. Y los voy a batir en un, en un. plis. Los huevos, no sé. Bueno, yo siempre los casco con una mano. Porque. Oye. Porque sé hacerlo. Pero si sí, menos. Lo voy a hacer despacito. Para que veáis cómo, cómo es. Cascáis un poquito. Y. Mira, aquí hay un pelín. Lo voy a quitar. Y. Abrimos. Pumba. Con las dos manos estas. Con los dos dedos, perdón. ¿Vale? sale solo si no pues con la manera tradicional que no pasa nada dos manos y ya está yo como casco muchos huevos pues lo hago así rapidito para las 12 torrijas tres huevos y ahora pues con una varilla con un tenedor pues le damos zapatilla vale que quede bien batido y así vamos ganando tiempo vamos haciendo más cosas y ya prácticamente nos queda, nos queda poca, poca película. Vamos a preparar también el azúcar para rebozar. Porque las voy a hacer con azúcar y canela. De la manera yo creo más tradicional. Aunque no sé si guardaré alguna para hacerla con miel. Pero bien, vamos. Vale, huevo batido. Listo. Otra cosa menos. Y otra cosa que dejo por aquí. Reservada para, para más adelante. Voy a limpiar la mesa. Que he caído aquí un poquito de huevo. Vale, fuera. Y ahora, mira, el azúcar, que lo tengo aquí preparado. Me parece que eran 180 gramos de azúcar, al que le vamos a tener que poner una cucharada sopera de, de canela. Pues voy a leer, ya que me he acercado aquí al portátil, a ver qué decís. Um, qué guapo, yo también tengo uno negro como el tuyo. El gatete es una locura. Es, vamos, un amor de gato. Pero viene aquí a lo que viene, al papeo. Pues no es vino dulce el que utilizamos, sino una buena manzanilla en rama. Ah, vale, vale, vale. Ya sabía yo que no iba a ser un vino así como normal, vamos, tinto, normal. Y tenía que ser algo, algo especial. Pablo, somos 101, no me lo creo, ¿en serio? <laughs> Vaya tela. Eh, Guadalupe, vamos subiendo ahora 97. Mañana las probaré, sí, sí. Eh. Mañana las pruebas, padre. No te preocupes. Está aquí mi padre. A, ojo, avizor, que algo le tiene que caer. No te preocupes, que mañana te llevo unas para casa. <laughs> eh, Patricia, saludos desde Vigo. Un saludo desde Valladolid. Está aquí el gato, que no sé qué está haciendo. Está con su comida. No preocupa, a ver si se la quita alguien. Eh, ya estoy aquí. Póngame tres para llevar, caballero. No se preocupe, que luego le llevamos. <laughs> Están todos los amiguetes por aquí también. A los a ver si les cae algo o no. Pero vamos, luego hago repartición. Ya sabéis que yo reparto. No tengo problema. Mi madre me decía que mejor montar los huevos con varillas que cunda más. Sí que es verdad, porque cuando metes varillas, aumentas. Sí que es verdad. Ahí tienes razón, tu madre. Elena Municio y yo el resto. Vale, venga. Aquí no me va a quedar ninguna. Ya las tengo todas vendidas. Para que veáis. Así que fijaos. Bueno, vamos a poner aquí eh, la canelita en polvo. Una cantidad, pues de una cucharada más o menos, ¿vale? Para 180 gramos de azúcar creo que eran, si no recuerdo mal, pues una, una cucharada de, de canela. Y ahora la canela, para que se reparta bien, más fácil, este tenedor creo que está humedecido, voy a coger otro para que no me haga bolas el azúcar. Con unas. con un tenedor lo vas removiendo y te queda ya todo mezcladito, ¿vale? Voy a darle una vuelta más ahora a las torrijas. Porque parece que ese lado ya no chupa más leche. Y ya está, joder, esto huele. Bueno, bueno, a mí el azúcar y la canela, como el olor que tiene. Buah, brutal. Lo voy a reservar, lo voy a dejar por aquí atrás. Y vamos a darle otra vuelta a las torrijas. Ahora ya con más cuidado que nunca. Porque ya tienen que estar más blanditas, ¿vale? Mira, si es que solamente. No sé si se ve bien. A ver si lo puedo poner bien. Solamente. Y las chucharlas, ya es que sale la leche. Mira, 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 mira. Eso es que ya están bien, bien empapadas. Pero bueno, vamos a ir con cuidado. Y la vamos a dar otra vuelta. Aquí tienen que quedar bien empapadas. Bien, bien empapadas. Porque si no, ya que tengo que andar con cuidadito, eh. Así, con cuidadito, con cariño. Poco a poco. Nelson, hijo, no hay nada para ti. Ya viene aquí maullando, que quiere, que quiere algo. No hay nada para ti, hijo. Nada para ti. Hoy no hay nada para ti. Alguna vez sí que se lleva algo, pero hoy esto no te gusta. Guapo de cara. Mira, mira. Así poco a poco. Vale. Yo creo que ya de esta vuelta va a chupar prácticamente toda la leche. Y si bueno, si queda algo, pues ahí no pasa nada. Se pueden hacer más torrijas con esa leche. No hay ningún problema. Vamos a ver. Damos otra vuelta. Otra vuelta más. Ping y ping. Esto, ¿ves? Esto eh, en... Editando el vídeo lo hago a toda pastilla Y vosotros lo veis De un tirón, aquí en directo pues cuesta Un poquito más, estoy intentando hacer Lo más rápido posible para que no No os aburráis, ya está Vale, pues vamos a ver si ya Cogen toda la leche, dar un menito. O prácticamente toda, y yo creo que ya Nos vamos a poner a A rebozar Y a freír, voy a hacer huequito por aquí es lo que más miedo me da a mí, el, el, lo de freír aquí con, el, con la tecnología que tengo aquí montado. Madre mía, crucemos los dedos y que no pase nada. Que la fuerza nos acompañe, amigos. Que la fuerza nos acompañe. Voy a tapar esto. Me lo voy a llevar por allí. Para que no me estorbe. Y vamos a sacar una sartén. A ver, ¿cuál saco? Voy a pasar un poquito la placa. Que había migas de pan. A ver, ¿qué sartén cogemos? Pues una mediana, tampoco no vamos a coger una muy grande. Yo creo que de este tamaño va bien. Ay. O bueno, una grande, vamos a poner una grande. No, grande no, porque lo tengo, es que el fuego grande, el problema que tengo es que el fuego grande está muy cerca del, del ordenador y no me fío nada, no me fío nada. No me la voy a jugar, no me la voy a jugar. A ver, eh, ¿qué me estáis poniendo? Voy a cambiar aquí la cámara para que me veáis un poquito a mí. De cerca. Y a ver qué ponéis. Mm. Ay, que te las quitan de las manos, ya te digo, ya me quedado sin nada. ¿Sabes hacer leche frita? Pues sí, Manuel, tengo la leche frita subida de hace apenas semana y media o dos, creo. Eh, la tienes ahí, eh, en el canal. Me quedó maravillosa. Además, tengo una idea, no sé si decirlo en directo, que luego me lo copian. Tengo una idea para el año que viene. Que quiero hacer como una leche frita con dos capas. Ahí lo dejo, no voy a decir más. Que si no, luego me quitan la exclusividad. <laughs> Eh, ah, mira, ya te decía Elena que ya están en el canal. Mm, hola, que pinta, excelente desde Venezuela. Eh, un saludo para ti, Vilma, desde España Blanca Enríquez. Mm, you, you, no te entiendo lo que quieres decir ahí. A lo mejor se te ha ido el tecladillo. Monserrat, hola, entro en este momento. Llego tarde. Pondrás el vídeo con ingredientes hace muchísimos años que no las hago y quisiera hacerlo este año. Pues mira, en eh, la descripción del vídeo. Que del, vamos, de este directo dejo toda la lista de ingredientes y también el, en el canal las puedes encontrar en versión rápida, si no quieres tragarte todo el directo, que no sé, perdón, no sé cuánto llevamos de directo ya, no sé, llevaremos, ¿qué hora es? 41 minutos llevamos, para que no te tengas que tragar todo el directo, pues lo puedes ver ahí en versión reducida, que creo que dura unos 5 minutos o así más o menos. Eh, Sergio Durán, hola, aquí viéndote desde el trabajo. Un saludo, Sergio. Ahí, ahí, dándole caña. Eh, en el currele. Bueno, parece bien, ahí, entreteniéndote. Está bien, está bien. Yo también a veces en el curro me pongo alguna cosita, tal, y, y voy viendo. Bueno, vamos a ver cómo van las, las el panecito. Yo creo que incluso... Sí, están bien cargadas de leche, porque las toco y, y sale. Sale la, la leche, pero no sé si dejarlas un poco más. Que tengo miedo de que me queden luego por dentro. Un poco... Un poco secas. No quiero que me queden secas por dentro. Que es lo peor que le puede pasar a una torrija. Mira, mira. Si las aprieto, ¿ves cómo sale la leche? Yo creo que están bien. Yo creo que están bien. Yo creo que ya las puedo... Pero por si acaso... Como yo me quiero asegurar bien, las voy a dar otra vuelta. Fíjate. Esto es, ya sabes, depende del pan. Por ejemplo, el pan que utilicé la otra vez no hizo falta darle tantas vueltas. Con una... Con una vuelta me hizo más que de sobra, pero este pan, como es más densote, lo veo como, como que necesita más, más vueltica, ¿sabes? Ya hay que ir con mucho, mucho tacto, porque si no el pan se puede romper. Que si se desmanga un poquito aquí, bueno, tampoco pasa nada, porque como luego va el rebozado, ¿sabes? La hace que aguante el rebozado. Son gorditas, ¿eh? Me estoy dando cuenta que han quedado gorditas. A lo mejor tenía que haber hecho un pelín menos gorditas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ir dándole la vuelta. Y ya de esta vuelta, ya sí que sí, me, me las llevo al huevo, ¿eh? Ya no, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Que esto huele de maravilla. No sabéis cómo huele la leche aromatizada. Me viene aquí todo el olor. ¡Pum! Así que nada, vamos dando vuelta. Vamos dando vuelta. Y luego el aceite. A ver. El aceite, yo hoy voy a utilizar aceite de girasol. Me vais, muchos me vais a decir, no, aceite de girasol, no, ¿por qué? Podéis utilizar oliva, no pasa nada, ¿vale? Podéis utilizar oliva, sin problemas. Pero oliva suave, porque si no, el oliva lo que hace es dar mucho sabor. Yo, yo utilizo oliva suave o girasol, que son aceites neutros que no aportan sabor a la torrija y que lo que me interesa a mí, es que la torrija sepa al... al a la leche aromatizada, al azúcar con la canela con la que vamos a rebozar. No nos interesa que no sepan aceite, sabes. Entonces eso, vamos a utilizar ese aceite, el de, el de girasol. A ver qué más me contáis por ahí. Eh, me entra hambre nada más que verlas. Te pido una disculpa por no comentar estos días, semanitas. Porque tengo clases, no pasa nada. El comentario es totalmente voluntario. Ayuda mucho, pero es totalmente voluntario. Y no hay problema si no, si no comentáis o, o si no os da tiempo a comentar. Eh, saludos, ¿qué pita tienen? Dame uno, dame uno pásame uno. <laughs> bueno, pues hay, hay cola ya, hay cola, hay que pedir vez. Eh, Vilma, saludos a tus seguidores desde Venezuela. Saludos a tus seguidores de Venezuela. Pues un saludo para, para todos mis seguidores de Venezuela, que, que no sé cuántos habrá, pero me parece que de Latinoamérica. Eh, tengo gente de Venezuela, de México, de Argentina. Y también gente de Estados Unidos, eh, hispanohablantes. O sea que, que todo un saludo para toda Latinoamérica. Ya que estoy, un saludo para toda Latinoamérica. Manuel López, por eso. Por ese, eh? ¿Por ese tienes gato ahí. Mm, no te entiendo. No sé por qué me dices lo de gato. No sé a, a lo que viene. Eh, el próximo directo: Burgrito Remember. Ostras, el Burgrito. Eso sí que fue la leche, ¿eh? el, el burrito ver, eh, fusionado con una hamburguesa. Bueno, bueno, estaba de maravillas. Voy a poner, ya voy a ir poniendo el aceite. Mm, le voy a poner una buena cantidad porque son gorditas. Si no, no me las va a cubrir bien, yo creo. Así que voy a poner bien de aceite. Bueno, ya va a llegar el momento fatídico de la receta. Donde me tengo que pringar las manos... Y andar con tecnología. Así que veremos a ver si no tenemos aquí un momento delicado. Vale, yo os voy a explicar cómo lo voy a hacer rápidamente. Vamos a poner esto así. Esto así. Vale, no sé si, si voy a intentar voy a llevarlo un poco más para atrás. A limpiar esas gotitas de leche que tengo por aquí. Vale, vamos a ver. Ahí, así. Vamos a poner. De aquí, aquí escurrimos y al aceite, vale, directamente al aceite que tengo aquí preparado. Así que nada, ahora viene el momento, pues eso, un poco delicado para mí, pero bueno, voy a ayudarme de unos tenedores para intentar brindarme lo menos posible. Y nada, vamos a por ello. Voy a calentar la, la sartén ya. Fuego a máxima potencia. Y creo que le voy a poner incluso un poquito más de aceite, ¿vale? Que me parece que es poco. Vamos a poner un poco más de aceite. Mira, tengo que estrenar aquí una botella. Vamos a abrir. Soy fan total del aceite de oliva. Pero el tema de freír prefiero también el de girasol. Hombre, el aceite de oliva es que depende. Porque. Hay muchos aceites de oliva y muchas variedades, entonces tienes que elegir el adecuado para lo que vayas a hacer. Ya os digo, para esto aceite de oliva suave, ¿vale? Para el que utilizaríamos para, por ejemplo, freír unas patatas fritas. Si pones aquí un aceite de oliva y virgen extra, aparte de que te lo cargas, porque un aceite de oliva y virgen está más para tomarlo en crudo, pues te van a quedar unas torrijas con un sabor fuerte, ¿vale? A aceite, y no, no interesa, ¿vale? Por eso digo que siempre un aceite lo más neutro que podáis. Uno que prácticamente no aporte sabor a, a la torrija, ¿no? Igual si haces leche frita o si haces unas rosquillas o yo qué sé. Un montón de postres que se hacen con, con este tipo de aceite. Um, hola, acabo de llegar. Qué rico, lo, qué rico lo que veo. Gracias, Fátima. Soy de Uruguay. Sí, ya lo sé, Naomi. Un saludo también para todo Uruguay desde aquí. Eh... Manuel López, eh, por el olor que tienes en la cocina. Ah, claro, el gato... El gato en cuanto... No, ya no es el olor, el gato es que en cuanto entro por aquí y oye un poco los cacharros, ya dice, uy, 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 vamos a ver qué se está cociendo por allí, que yo me lo voy a comer todo. Eh, vale, pues ya está. Vamos a esperar un poquito a que el aceite eh, coja temperatura. Yo siempre lo que hago, que no sé si será muy buen, muy buen consejo o un mal consejo, es poner un poquito aquí la mano y, y ver. Y si humea, no tiene que llegar a humear, ¿vale? Vamos a hacer una fritura media. Una fritura media. Y luego voy a ponerlo ya antes de que se me olvide. A mí me gusta en las torrijas. Poner papel absorbente, igual, de igual manera. Hay gente que las pasa directamente al azúcar. A mí no me va mucho. Porque todo el aceitazo al final va a caer al aceite. Prefiero pasarlo por aquí primero, que absorba el, el, lo que va siendo todo el... El exceso de grasa y luego ya lo pasamos al azúcar. Así que nada, voy a ver qué tal. Voy a ver qué tal. Voy a preparar aquí tenedores, que a mí me gusta dar la vuelta con tenedores. Espero no hacer demasiado ruido. Ahora al freír, espero que me escuchéis bien. Ya os digo, es el momento delicado para mí. <laughs> espero que todo salga bien. Eh... También el aceite de soya, que la soya es la soja. Es muy bueno y no tiene sabor. Yo no lo he probado, ¿vale? El aceite de soja yo no lo he probado. He probado... ¿Qué otros aceites he probado? El de coco, creo que he probado por ahí. Mm, pero el de coco tiene sabor a coco, claro. Entonces al final no, no viene bien. Para esto, ya os digo, lo mejor, un aceite de, de, de girasol. O oliva suave. Y vamos, el éxito garantizado. Ya os lo digo yo. Mm... Hola, ¿qué es eso? Lo, eh... ¿Qué es lo que está en el tazón? Soy del Salvador. ¿Esto te refieres.? Eh, no sé si te refieres a esto de aquí. Esto es huevo. Huevo huevo batido. Te refieras a esto. Esto es huevo batido. Hazte repaso un poquito la receta si quieres. Para los que os acabáis de. De. De llegar. Voy a bajar un poquito el fuego. Que creo que ya está cogiendo temperatura. Voy a ponerlo al 7. Hemos aromatizado leche con corteza de limón, naranja, eh, etcétera, etcétera, también anís, canela, luego esa leche ya entibiada la hemos puesto con eh, rebanadas de pan de un buen grosor para que chupen toda la leche, las vamos a pasar por el huevo batido, las vamos a freír y directamente las vamos a pasar por azúcar y canela, ¿vale? Es así un resumen muy muy rápido de la receta para los que os acabáis de incorporar. ¿Vale? Y esto es súper típico de, de, de ahora, de esta época del año en España, ¿vale? Eh, momento sartén. Aquí uno se la juega, ya te digo, sí, sí. O sea, aquí es el, el donde, está, donde está la dificultad de hoy. Eh, Estas recetas de torrijas las conozco porque yo he visto estos vídeos. Ahí, ahí, ahí. Bueno, yo creo que voy a empezar a, a rebozar ya. Venga, vamos a por ello. Momento delicado. Bueno, vamos a mira, con mucho cariño cogemos la torrija, espera, que os lo voy a poner aquí porque no me estáis viendo. Es que necesito un realizador. Un realizador, mira, con los tenedores no hace falta. No hace falta ni que. Ni que os manchéis las manos. Vamos a rebozar bien por todos los lados, porque las veo gorditas, ¿vale? Mira, vamos a poner una ahí. Le voy a dar otra vuelta para que se empape bien. Ya me voy a cerciorar de que están bien, bien empapadas. Yo creo que las tenía que haber hecho más, más delgaditas, pero bueno. Ya veremos luego el resultado final. Y valoramos. Ahí está. ¿Veis? Con las. Con las tenedores solos. Se dan vuelta bien. Así que vamos a ver. Yo creo que un pelín más. Nos da tiempo a poner otra. Voy a dar otra vuelta a la torrija esta, que chupe bien. Y aquí al huevo. Veis, esta ya se me quiere romper. Esta ya me, la, me lo está poniendo difícil. Me quiere hacer la vida imposible. Pero no lo vas a conseguir. Ahí. Vale. Venga, vamos a ver si esto tiene, tiene ya suficiente fuerza. El aceite. Vamos a utilizar un poquito de, de huevo de testigo. A ver cómo está. ¿Veis? Un pelín más de temperatura le falta. Un pelín más. Luego a mí me gusta utilizar esta, ¿vale? Porque aquí se os van a, os van a formar las hileras de los, del huevo que sobrante. Se os va a formar. Entonces, para rescatarlo, cogemos con esto, mira, este que he echado aquí. Y así mantenemos el aceite. El aceite limpio durante toda la fritura. Lo voy a dejar aquí en, la, en el papel absorbente. Vamos a aguantarlo un poquito más. Y a ver qué pasa. Espero... Eh... A ver, ¿qué decís? Um, um, saludos, chefa. Y todos los que están aquí en el chat desde México. Huepa. Eh, creo que está en el tazón, ¿vale? Vivo en Tortosa, Tarragona. ¿Cuándo las rosquillas? Un saludito. Las rosquillas ya las tengo, pero las podemos hacer en directo. Momento sartén, ¿vale? Hemos dicho ya que es un momento fastidiado. Por favor, sería genial, gracias. Las, torre, las eh, rosquillas, sí, las podemos hacer. Me lo apunto. Esta receta. Son rebanadas de, bol, de Bolillo, cubiertas de huevo batido y después frito. Recomendable la aceite de girasol. Eso es. Eso es. Bueno, voy a ir por allá. Vamos a, a darle caña a las sartén Espero no hacer mucho ruido, eh. Escurro bien de, de huevo. Y para adentro. Vamos allá. Esta es la temperatura buena. Esta es la temperatura buena. Aún así, lo voy a bajar un pelín. Por si acaso. Que no quiero que se me quemen, ¿vale? Como la leche tiene azúcar, se puede caramelizar. Lo voy a acercar un poquito más a ver si se me enfoca. Enfócate. Tiene demasiada luz, quizás por eso no se me enfoca tan bien. Y ahora pues esto es ir eh, cotilleando, hay que ser un poco cotillas y ir viendo el color. Y cuando el color nos guste, le damos la vuelta, ¿vale? Ya os digo, la temperatura ideal es esta. Ni demasiado fuerte para que no se nos queden requemadas rápido, ni demasiado eh, suave, porque si lo hacemos demasiado suave, va a chupar, va a chupar el aceite y no tampoco queremos que chupe aceite, ¿vale? Vamos a cotillar un poco más. Yo creo que ahí van cogiendo buen color, voy a darle la vuelta. Como veis con los tenedores se hace fácil, ¿eh? Ahí, mira, 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 mira. Ese es el color doradito bueno. No está quedando demasiado bien en la cámara porque está un poco quemada la imagen pero están, ya os digo yo que, quedan, que están siendo el color ideal, eh, ea, 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 ea. ahí están, ahí están. Vamos a bajar un pelín el fuego que se me, se me están intentando revelar, pero no lo van a conseguir. Y ahora lo ideal es una espumadera que no la veo, ay dios mío, pero bueno me puede ayudar con esto. Las voy a sacar con esta herramienta que tengo por aquí. ¿Veis? Ahí se ve mejor el color Ahí se ve mejor el color, ese es el color doradito, bueno Vamos a seguir mirando, a ver cómo van ¿Cuánto nos hemos dejado? ¿Un minuto y medio por cada lado? ¿Un minuto, un minuto y medio? Por ahí, ¿no? Vale, van a quedar gorditas, ¿eh? Me van a salir unas torrijas Vamos, vamos, gordas, gordas A ver qué me vais diciendo Me canso este grande cuando dice se me está rompiendo el pan. Si es que se abre, el pan se abre y se quiere romper. Saludos desde San Diego, Estados Unidos. Ostras, desde el otro lado del charco. Un saludo desde España para todos los Estados Unidos. ¿Cuándo volveréis a hacer otro directo, Pablo? Pues si os gusta eh, la idea, si os mola, pues yo creo que una vez al mes podríamos hacer. Eso sí, me gustaría que me dejarais. Eh, un poquito la, las ideas, ¿no? Ideas de, de recetas. ¿Qué, qué, ¿Qué os gustaría que hiciéramos? Pues esto, por lo otro, tal. Voy a sacar ya alguna, que yo creo que esto ya está. Parece que no todavía. No, están blanquitas todavía, ¿eh? Vamos a dejar un pelín más. Eh, buena idea, mi chef, lo del. Lo del Cenidor. Voy a usar este cernidor para recoger las migas del pan cuando sonimos milanesas. En el que el aceite se queman. No, no entiendo bien la palabra esa, supongo que será como un recogedor, ¿no? Venga, que ya las tenemos, que tiene muy buena pinta. Ya no queda nada, ya no queda nada. Estas torrijas se ve que están quedando ricas: doraditas y crujientes por fuera y sabaditas por dentro. Eso es lo que interesa, ese es el toque que queremos conseguir. Mira, 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 ya está. Esta ya la tengo. A mí me gusta así, ¿eh? Tampoco que queden más doradas. Y acto seguido, mira, eh. Chimpún. Las ponemos aquí. A la. A la. A la, eh, la cita absorbente. Que no sé hablar ya. No paro de rajar. Al aceite no. Al papel absorbente. Mirad, si os pasa esto. Que es muy típico en las torrijas que os queden esas babillas. Ahora se las quito, ¿vale? A mí me gusta quitárselas. Llego aquí. Al, al, al papel absorbente y se las quito. Le digo fuera. Y ala. Y las dejo. Bien bonitas, bien, bien presentables. Voy a, voy a freír unas cuantas más, ¿no? Ya que, ya que estoy aquí. Vamos a freír unas cuantas más. Así, mientras se van enfriando las que tengo ahí. Pues puedo freír unas tres o cuatro más. No sé si voy a freír todas en el directo. Porque no quiero alargarlo mucho más. Que creo que llevamos ya una hora. Para no tenerlo demasiado largo. Que yo creo que al final lo que interesa es ver el proceso completo. Y que vosotros os quedéis con la... Con la técnica Aquí estoy dándole vuelta A la torrija No sé si mostraroslo, es que claro estar... Necesito un realizador Aquí, eh, que, me, que me mueva la cámara El próximo día todos estos que piden Todos estos que piden torrijas Se van a venir aquí a echarme una mano a mí <laughs> Porque si no No puede ser esto Bueno, escurro bien el huevo, no sé si se está viendo Y de nuevo al aceite, vale Con cuidado Son un poco escandalosas porque ellas quieren saltar, pero no. Con cariño... Ya veis que sale fácil. Y nada, mira, estas... Como tengo aquí otros dos tenedores, voy a poner aquí para que lo veáis, que ya habéis visto la fritura bien, bien, bien. Me da miedo meter la cámara tan cerca de la sartén, ay Dios mío. <laughs> bueno, pues a estas lo que voy a hacer es darle una vuelta. ¿Vale? Para que estén sin nada de grasa. Yo creo que las tenía que haber hecho un pelín más delgadas. Porque a lo mejor no están lo, 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 lo suficientemente tiernas, pero yo creo que sí, ¿eh? Mirad como, como un el dedo, ¿eh? Yo creo que están bien cargadas de leche. Tengo miedo de que no me queden. De que no me queden jugosas. Bueno, pues ya están. Como veis, ya no tienen nada, nada de. De grasita. Y lo que hacemos. Ya no tengo hueco en la cocina. Mmm, voy a pasarlas aquí, mira, a ver si me, si me veis. Así, ¿veis? La ponemos aquí y las vamos dando la vuelta. Mira, 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 mira. Mira qué cosa. Bien bañadas, eh. Mira, mira, mira. Fijaos. Madre mía. Las voy a ir poniendo mientras también doy la vuelta a estas que tengo friendo. Y yo creo que ya no voy a freír más. Ya las frío offline porque si no, ahora ya os digo que es un poco berenjenal estar aquí, friendo, mirando el chat. ¿eh? Y, y no, quiero, no quiero que se me quemen ni, ni que se me queme nada. Pero fijaos cómo, cómo están quedando. ¿eh? Fijaos cómo están quedando. A ver si las podemos poner bien. ¿Veis? A ese es el punto bueno. Doraditas, pero sin que se lleguen a quemar, claro. Nada, pues voy a sacar estas ya, apago el fuego y ya me quedo más tranquilo. Y ya puedo enseñaros un poco. Voy a retirar de aquí estas que luego las voy a freír y os voy a enseñar bien cómo las paso por azúcar. Y nada, ya las emplato y, y os digo unas cuantas cositas. De cómo me gustan más, cómo me gustan menos. Y ya estaría hecho. Esto, fácil, fácil. Mm... José Serrano, mi chef. Se... ¿Y se comen con miel o con jarabe de piloncillo? ¿Qué es el piloncillo? No sé qué es el piloncillo. Ya, aquí lo, lo tradicional de los griegos es comerlas con el azúcar y canela. Pero se puede hacer en un almíbar. Le han dicho para que se toman con vino también. Con un montón de, de historias. O sea que hay, hay bastantes eh, opciones. También lo que os iba a decir es. Que por ejemplo, así calientes, las puedes contrastar muy bien con un helado. Un helado de, va de vainilla, en un restaurante que estuve trabajando, las hacíamos con un helado de miel, que estaba brutal, y quedaban de maravilla. La torrija calentita y el helado, de helado frío hacen un contraste de, de, de la leche. Llévate al Mateo re de realizador, verás que... <laughs> Está un poco pequeño Mateo para hacer, el para hacer de, de realizador, el pobre. Me apunto, con, me apunto, de realizador. Vale, vale. Ya tengo, mira, ir echando currículum. Ya tengo aquí unos cuantos, eh, en la cola. Como ve eh, José Serrano, Joe Serrano, perdón. Como ve Santiago, solo, solo de ver, subimos de peso. <laughs> sí, bueno. Ya os digo, estos coméis un par de días, y luego os dais un paseo y las quemáis. No van con miel, puedes ponerlas con miel, con azúcar, con lo que quieras. Um, qué rica. Vamos para allá. Vamos a sacar estas. A ver que se me va a mí aquí la pinza con vosotros hablando del de vamos, leyendo los comentarios. Mira, estas han quedado más morenas, ¿ves? Pero bueno, no pasa nada, ha quedado bien, ha quedado bien. Mira, 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 mira. A ver si quiero enfocar la cámara. Bueno, ahí. Ya os digo, mira, ahora si se os monta mucho a... mucho berenjenal en la sartén, que es lo que quería enseñaros también, pues con esto cogemos y vamos recogiendo todas las. Voy a apagar el fuego ya, ¿eh? Voy recogiendo ya tos, toda la, todas las impurezas de la fritura. ¿Veis? Os van a quedar ahí. Y eh, si no hacéis esto, si no recogéis esto, se va a empezar a quemar. Y va a estropear todo el aceite. Y la fritura va a ser peor. Entonces siempre tener un coladorcito de estos pequeños os viene de maravilla. Porque vais a quitar toda la. Todas las impurezas de la fritura. Que vais retirando. Y así el aceite se mantiene limpio durante más tiempo. Porque ya sabéis, tiene azúcar, el azúcar carameliza y estropea el aceite. Así que nada, nos vamos aquí. Nos vamos por el otro lado, al otro lado de, de la mesa. Voy a quitar todas estas cosas. Y ahora ya volvemos aquí, al otro lado de la mesa, para que veáis cómo voy rebozando. Que esa ya la tenía rebozadita. Voy a retirar la sartén de aquí del fuego. Aquí. Mira. Esto es sencillo. Esta me la voy a llevar ya a un plato. A ver, que cojo un platito por aquí. A ver si no hago mucho ruido. Tenía que haberme dejado preparado el platito yo este, pero bueno. No pasa nada. Perdonar por el ruido, ¿eh? Ya está. Ya tengo el platito aquí, ¿vale? Esta la vamos a pasar a un platito. Para ver la. La presentación final, bueno, para enseñaros cómo quedan de, de final. Y ahora, es sencillo, cogemos la torrejita y meneamos. Y damos vuelta. Con las manos, esto con las manos, ¿eh? Aún estando calientes, porque así... Así se cogen todo, todo el azúcar y la canela. Por todos sus lados, ¿vale? Están blanditas, están blanditas. Me gusta, me gusta cómo han quedado. En vez de más delgaditas y más albies, las más albies, más alargadas, han quedado más gorditas, pero bueno, han quedado bien, ¿eh? También os digo que son más fáciles de manipular, si las hacéis más pequeñas y más gorditas, son más fáciles de manipular. Y así también, pues bueno, eh, quedan más de dos bocaos, ¿vale? Las voy a coger aquí, las voy a ir poniendo en el platito, y ahora os muestro, os muestro el, el la presentación final ya hemos hecho 6, la mitad de la receta ¿eh? ahora, ahora después cuando termine el directo pues haré todas las demás y ya pues pues más relajado ya sin el portátil ahí al lado que puede ser que, me, que, me, que se me quemara que estaba yo un poquito asustado a ver otra por ahí mirad esta que, que rubita ha quedado nada, ahora os las enseño y me decís lo que os ha parecido abrimos una si queréis al medio aunque no sé yo, yo creo que han quedado bien, pero yo creo que a lo mejor les ha faltado un poquito más de reposo en la leche. O que podían haber admitido más leche. Pero bueno, como no quería yo entreteneros mucho, que ya llevamos hora y cinco minutos, pues bueno, lo he, lo he dejado ahí, porque leche me ha sobrado y no me tenía que haber sobrado. ¿eh? Pero bueno, eso es ya en casa con más paciencia, vosotros más tranquilos, le vais agregando leche, dejáis que, que vaya chupando la rebanada de pan. Y al final que os quede bien. Ahí, ópale, ya está. Pues lo tenemos. Tenemos ya las orejas hechas. Voy a quitar esto por aquí. Lo voy a dejar aquí en la mesa de apoyo. Paso una galleta. Limpio bien. Voy a sacar Una un plato que suelo sacar en, la, en los vídeos que gira, que gira un poquito para que veáis por todos los lados, que es este plato. Y aquí han quedado las torrijas. Vamos a ver si las puedo enfocar bien. Ahí, ahí han quedado las torrijas, como veis. ¿Eh? ¿Qué pinta tienen? ¿Qué os parecen? ¿Qué os parecen las torrijitas? A ver qué me vais diciendo. A ver qué me vais diciendo. Mm... Ya llegamos a la hora de directo, sí. <laughs> si haces muchas, no es mejor. La cocina de Masito, hombre, Masito, guapo. Ese canal bueno de YouTube, que si no estáis suscritos. Ahora, cuando terminemos el directo, vais directos y os suscribís todos, ¿eh? Que es, es un masito, es un crack. Ahí, dándole caña todos los días a, a las recetas, que hacen muy buenas recetas, masito. Buena idea, esa me la apunto. Eres un buen cocinero, muchas gracias, Dayana. Sandra López, maravilloso, muchas gracias. Eh, Forradas de azúcar estándar, qué rico. Gracias, Joe. <laughs> Voy para tu casa ya, vente, Masito, vente. Si además, tenemos una quedada tuyo pendiente. Que llevamos diciendo de vernos las caras un montón, macho, y quiero verte yo a ti y hacer una receta juntos. Que la verdad que, que lo tenemos pendiente, no hemos hablado más de una vez, y al final, pues entre que yo tengo muy malos horarios y que, y que al final esto del COVID nos ha matado y no hemos podido hacer nada. Eh, Te ha quedado espectacular. Jodo, dice David, <laughs> chido, chido, las torrijas, ese México lindo, eh, eso de chido es mexicano. Eh, Llego unos minutos, guárdame un trozo, ¿sí? no te preocupes, que aquí van a estar, no se van a mover, espectaculares. Me encantó el resultado de esas torrijas, muchas gracias Naomi. Wow, qué pintaza, ya me gustaría probarlas, gracias. Son potencia pura antes de salir con la bici, ya te digo, con eso coges fuerza y, y vamos, sales volando con la bici. Bravo, espectaculares. Vamos a abrir una, espero que no estén, eh, que no estén secas por dentro, yo creo que no, pero bueno, vamos a abrir la, que puede ser. Porque como ya os digo, no he querido entretenerme demasiado. Vamos a abrir una, cojo cuchillo y tenedor. Y a lo mejor habría que haberlas dejado un poco más, ¿vale? Que chuparan la. la. la leche. Pero bueno, cosas del directo que estoy convencido que me vais a perdonar. Voy a coger un platito aquí. Y bueno, estas. En, habría que dejarlas reposar, no se comen calientes, ¿vale? He dicho antes que con helado sí. Que lo podéis hacer con un heladito, contrastan muy bien, pero a solas en caliente no se comen, hay que dejarlas reposar y luego se comen. Vale, voy a coger esta, a ver qué tal ha quedado. Vamos a ver, vamos a cortarla a la mitad. Vamos a ver si se ve bien, que quiero que se vea bien. ¿eh? A ver, bueno, tiernitas están por fuera, como el pan es, es durete, pues cuesta un poquito más. Pero mirad, eh. Están. Crema por dentro, eh. Blanditas, blanditas. Así que vamos a coger un cachito. Mira, si es que se, se rompen solas. Mira, mira, mira. Se rompen solas. Excepto la corteza, que el pan, como es chapata, pues está un poquito más duro. Pero bueno, así queda con la forma más unida. Así que nada, voy a probarlas. Vamos a ver a cámara, voy a cambiar las cámaras. Y vamos a probar, a ver qué tal. A ver. Pues están... Perdón por hablar con la boca llena. Malísimas. No vengáis nadie, eh. No vengáis nadie. Ya me las llevo yo todas. No, han quedado muy bien, ha quedado muy bien, eh. He de decirlo. Están jugosas por dentro. Muy jugosas, eh. Las podríamos haber dejado un poco más. Pero así están muy bien, eh. O sea que estoy contento. Bastante contento. Ricas, ricas. A ver, me pongo más aquí. Voy a quitar... La cámara esta, que ya no nos aporta nada, así si es algo yo más centrado. Ay, Están muy buenas. Eh, wow qué pintaza! Ya no me gustaría probarlas. Eh, eso ya lo habíamos leído antes. Bravo, espectaculares. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, la verdad. Eh. No sé cuántos somos en directo. Os lo he ido preguntando. No sé si hemos llegado a. Hemos llegado a 100, me parece. No sé cuántos seremos ahora, la verdad. Eh, quiero comer esas torrijas, me das un poco. Venid, <laughs> venid, estáis invitados todos. Venid, estáis invitados todos a comer las torrijas. Así que nada, ya hemos terminado prácticamente el directo. Si me queréis preguntar alguna cosa o si me queréis consultar algo, que alguna duda que os haya, que os haya podido quedar, pues eh, estoy aquí para, para lo que queráis, ¿vale? Si no hay preguntas, pues nada, terminamos el directo y la próxima semana ya, sabíais, ya sabéis que tenéis vídeo nuevo. No sé qué, qué podemos hacer o qué pensar en hacer. Pero bueno, siempre estoy abierto a que me dejéis vuestras eh, re, vuestros recetas. Si queréis que haga alguna receta, pues me lo escribís. Yo ya sabéis que leo todos los comentarios. Y, y nada, eso, que estoy abierto a, a todo tipo de, de propuestas, de recetas. Así que si queréis que un día haga cualquier cosa, me lo decís. Que probablemente eh, lo suba al canal, ¿vale? Quiero comer esas torrijas. <laughs> Dona Huerta, qué rico, quiero. Somos 89 y 94 likes, mi Pablo. Muchas gracias, Joe. Eh, muy bien, 83 personas, pues no estaba na nada mal. Yo pensaba que íbamos a ser menos, la verdad. Eh. No, no, no tenía yo mucha esperanza de que fuéramos a ser tantas personas. Pero bueno, al final eh, es, quería probar a hacer directo y quería ver qué tal salía. Y estoy muy contento porque ha quedado bien. Yo creo que ha quedado bien. Así que estoy muy contento. Eh, deliciosas, pero estoy muy lejos. Vaya, una no pena, Pilar. No pasa nada. Ya sabes, tienes la receta, el directo y lo puedes hacer en casa. Que has visto que si yo lo puedo hacer aquí, en, en un espacio súper reducido, que, con cámaras, con mil historias, con cosas que me estorban, en casa vosotros relajados os, os van a quedar espectaculares. Vamos, os lo garantizo. Yo opino que sigas haciendo estos directos, son espectaculares. Vale, Sandra, pues... Eh, ya os digo, si os ha gustado, pues me gustaría que me dejarais vuestras propuestas. Y, un, y a mí me encantaría una, una vez al mes hacer algún directo de estos, porque me lo paso, de, me lo paso genial. Y además, eh, además de que me lo paso genial, me quito el rato de estar ahí en el ordenador editando el vídeo. Que al final, ahí me aburro. <laughs> La verdad, todo se ha dicho. Así que, para mí es genial hacer los directos. Se ve rico. Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes, soy de Brasil. Un saludo, mira, Brasil, jolín, ya te digo, estamos conquistando toda Latinoamérica hoy, eh. eh Martina Ortiz, saludos desde Texas. otro estonidense, fel... vamos, maravilloso, no me esperaba yo tanta, tanta acogida. Monserrat García, rosquillas las, las las, próximas. Vale, pues sí, porque hace mucho que no hago rosquillas, ¿vale? Así que podríamos hacer unas rosquillas de anís o unas rosquillas de naranja, de limón, lo que queráis, que están muy ricas. Sonia María de, de Recemi, gracias. Brasileña. Eh, Joe Serrano, hombre, me has dejado ahí una, Un tip Muchas gracias, tío eh, Mando que, no te entiendo bien, es que se lee, se lee Un poco mal, mando equivalente a 3 A 2 euros, muchas gracias No hacía falta que dejaras nada, pero vamos Se agradece un mogollón, vale, un beso guapísimo Un beso por ese, por ese Tip que me has dejado, se agradece Mucho el apoyo que me dais, de verdad, eh el, el haber llegado a los 100.000 suscriptores, eh, vamos, es una locura. Yo nunca jamás hubiera, hubiera pensado que hubiera llegado a esto. Yo, hubiera, yo monté el canal en plan hobby, en plan para tener mis recetas guardadas. En vez de guardarlas en cuaderno, pues, pues guardarlas en vídeo. Y joly, no me no, no esperaba yo llegar a, a, este, a esta cifra, a este número de suscriptores. Y, y bueno, pues tener esta, esta acogida por, por vuestra parte. La verdad que estoy muy contento, muy contento. Así que nada, si no tenéis. Es el momento de ir a tu casa por esas torrijas, ¿no? <laughs> Pero corre, Ricard, que creo que ya están en camino, hay una horda de gente viniendo hacia aquí. O sea que tienes que estar ya. ponerte ya a manos al volante y venir porque creo que se te adelantan, ¿eh? Eres un grande, muchas gracias, Santiago. Tú sí que eres grande. Eh, nada chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, por mi parte eh, hemos llegado hasta aquí, que no está nada mal, yo esperaba estar media hora y mira, son una hora y cuarto de directo. Saludos desde Ecuador, muchas gracias Dayana, un saludo desde aquí desde España. Me encanta el directo, Pablo, muchas gracias <laughs> Naomi. Hasta la próxima, no enhorabuena por tu canal, muchas gracias Laura. Pues nada chicos, eh, lo dicho, si queréis más directos, que creo que sí. Os mantendré informados por las redes sociales. Empezaré a, a mirar un poquito el tema y a darle caña con vosotros, ¿vale? Sobre todo para hacerlos así rápidos. Y a mí me gustan las recetas rápidas y que no estemos aquí metidos en la cocina toda la tarde. Porque al final la cocina es para disfrutarla. Haciéndolo y comiéndolo. Así que fácil y rápido, ¿vale? Tomo nota de todas estas... Eh propuestas que me iréis dejando, ya os digo mantengo informas formas por las redes sociales y nada que me estoy enrollando mucho, vale, un placer haber estado aquí con vosotros esta tarde y, y nada, que se os quieren un montón, guapísimos, así que nada nos vemos hasta la próxima, ya sabéis como siempre, a cocinar por un tubo que siempre lo digo, <laughs> un abrazote a todos chicos, un besazo